Bueno, Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Palacio de Congresos Europa de Vitoria. Y gracias, de verdad, gracias sinceras por acompañarnos, porque créanme que reconforta verles aquí, llenar este espacio, participar en estas jornadas, porque demuestra un interés y un compromiso por la labor periodística que creo que a nosotros nos da mucha fuerza y también mucha esperanza. Porque ahora mismo el periodismo a pie de calle que reivindican estas jornadas pues muchas veces no se puede desarrollar con unos estándares de dignidad mínimos, ¿no? Y cada vez es más complicado desarrollarlo. Por eso su presencia aquí nos da esa esperanza extra y esa fuerza para seguir desarrollando esta labor que ahora mismo pues, bueno, es igual de esencial que siempre, pero como digo, con alguna dificultad que otra, ¿no? Sobre todo eso, ese periodismo a pie de calle que es la esencia de nuestra labor. Porque si lo pensamos, o si lo piensan, sin ese periodismo a pie de calle, sin un reportero que baje al terreno, que se embarre, sin una persona, por ejemplo, como Manu Bravo, que se coge su cámara de fotos y se va a retratar una guerra como con las fotografías que ustedes pueden ver aquí fuera del palacio, pues yo creo que sin eso, sin esa realidad de la que tan solo nos separa el filtro de una cámara, pues siempre nos faltaría algo por contar, un trocito de realidad por contar, ¿no? Y gracias a ese periodismo a pie de calle podemos tener siempre una visión más global. Bueno, de entrada yo les recomiendo, si no lo han hecho ya, que se den una vuelta y que vean ese trabajo de mi compañero Manu Bravo, que retrata la realidad de una guerra como la invasión de Ucrania. Un conflicto que, bueno, en fin, no, nunca pensábamos que íbamos a volver a vivir aquí en Europa, ¿verdad? Y que hace medio año pues, ha supuesto un verdadero punto de inflexión al orden mundial que todos conocíamos, ¿no? Porque fíjense, en estos 6 meses que han pasado desde el inicio de la invasión de Ucrania, se ha producido el mayor éxodo humano desde la Segunda Guerra Mundial. Suecia y Finlandia han abandonado su tradicional neutralidad para pedir la entrada en la OTAN. En Taiwán también han aumentado las tensiones. Y una de las consecuencias que vamos a sufrir o estamos sufriendo ya de manera más directa, ¿no? Que es una crisis en la seguridad energética en Europa. Una crisis que nos ha llevado a, bueno, a establecer nuevas alianzas a veces sorprendentes, ¿no? Como la nueva relación que hay entre Estados Unidos y Venezuela por el tema de la energía. Algo que, en fin, hace solamente un año pues no habríamos apostado por ello, ¿no? Y otras relaciones que no son tan sorprendentes, pero sí son sonrojantes, como es el acercamiento de Occidente a Arabia Saudí, por ejemplo, ¿no? Que, como saben, es el supuesto responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Ni qué decirles tienen de que esta misma semana una dirigente conservadora como Ursula von der Leyen ha apostado públicamente por una intervención del mercado eléctrico, ¿no? Que si lo piensan, pues resulta realmente sorprendente y excepcional, ¿verdad? Yo les voy a confesar algo. Yo llevo muchos años trabajando en la radio, en la cadena SER, pero solo llevo 8 meses como responsable de la gestión del área de internacional. Por lo tanto, muchas veces me ha abrumado esta cantidad, igual que a ustedes, me ha abrumado esta cantidad de información y de acontecimientos que se suceden a un ritmo tan trepidante, ¿no? Y el trabajo de muchos compañeros y de muchos profesionales como los que me acompañan hoy en este debate, pues me han ayudado a intentar comprender lo que está pasando y, en realidad, a intentar responder a la pregunta que hoy les planteamos y que queremos compartir con todos ustedes, ¿no? Si todos estos acontecimientos nos están llevando realmente hacia un nuevo orden global. Yo espero que después de esta hora que vamos a compartir con ustedes, pues todos tengamos más elementos de juicio y más claves para responder a esa pregunta y, sobre todo, pues más claves para entender lo que está pasando. Y yo creo que, de alguna forma, lo vamos a conseguir porque tenemos la suerte de tener a 3 personas que, en fin, controlan y que conocen profundamente 3 áreas de influencia principales del planeta que intentan rivalizar por esa hegemonía internacional, como son Rusia, China
y Occidente. Tenemos a Carmen Claudín, que es investigadora senior asociada al CIDOB, y yo les digo que una de las mayores expertas que tenemos en Rusia, en Ucrania y en el espacio postsoviético. Como anécdota les contaré que anoche, cuando estábamos preparando los últimos flecos de esta charla, pues saltó la noticia de la muerte de Mikhail Gorbachev y en 5 minutos teníamos a Carmen Claudín explicando en la cadena SER, en Hora 25, pues quién era Gorbachev y su importancia, ¿no?, en la histórica como una de las figuras más influyentes del siglo XX. La vamos a escuchar hoy, al igual que Ana Fuentes, que es periodista del diario El País, compañera en la cadena SER y durante muchos años corresponsal, entre otras plazas, de China, Nueva York también, pero con ella nos vamos a centrar en el área asiática. Y el tercer compañero que me acompaña, seguramente que sea una voz, un rostro mucho más familiar para ustedes, porque es Miquel Reparaz, que es el responsable internacional de ETV y durante años también corresponsal en dos de los centros de poder más importantes de Occidente, como son Bruselas y Nueva York. Bueno, pues arrachaldeón a los tres. Muy buenas tardes. Arrachaldeón. Como ven, lo dicho, son tres profesionales que conocen, que controlan muy bien estas tres áreas de influencia. Yo espero que ellos nos ayuden a conocer muchas claves. Y además de escucharles a ellos, vamos a dejar espacio a que ustedes también participen, que ustedes también nos trasladen sus inquietudes, sus preguntas, para hacer más enriquecedora esta hora en la que vamos a hablar del nuevo orden mundial. Y yo voy a empezar ya con una primera ronda rápida, si les parece, para intentar responder precisamente a esa pregunta principal que estamos planteando esta tarde. Si existe realmente, si vamos hacia un nuevo orden mundial, Carmen, empiezo contigo, ¿y cuáles pueden ser los rasgos que definan ese nuevo orden mundial? Yo creo que no existe aún un nuevo orden mundial. ¿No se oye? ¿Ahora sí. Sí. Yo creo que no existe aún un nuevo orden mundial. Se está dibujando y será un proceso que yo creo, desde mi punto de vista, que es difícil saber el tiempo que durará en fijarse en algo así como una, como dirían los, una foto fija, ¿no?, de cómo nos tenía acostumbrado el mundo bipolar. Hasta que ese orden mundial se estabilice en un sistema de relaciones internacionales, que ya veremos, y eso no lo sabemos si nos gustará o no, seguro que no nos gustará del todo. Hasta que eso no ocurra, yo creo que la situación está demasiado abierta para poder decir ahora ya a qué se va a parecer este nuevo orden mundial. ¿Otra vez no se oye? Ah, disculpad. Es que no sé por dónde habla Carmen. ¿Por el micro de mesa? A lo mejor no hace falta el micro de mesa. Pues el micro de mesa, Carmen. Ah, porque por se supone que esto es... Pues el micro fijo. Vale. Ahí está. Bien, decía que es demasiado pronto para saber a qué se va a parecer esa foto, que a lo mejor algún día será fija, pero no, tampoco eso lo sabemos. Puede ser que sea una foto que vaya moviéndose y reconfigurándose cada X tiempo. La verdad es que solo podemos especular en este momento. Yo no veo que nadie pueda asegurarnos ahora a qué se va a parecer este nuevo orden mundial. Yo creo que seguirá habiendo una rivalidad entre... Esto, lo que decimos en los medios es que son cosas del directo, ¿no? Seguirá habiendo una rivalidad entre algunas potencias que ya vemos en este momento que están en liza. De lo que no está claro aún es cuáles de las que están en liza y aspiran a ese estatus de gran potencia, cuáles llegarán a serlo. De momento yo lo dejaría así y no está nada claro que Rusia sea una de ellas. Ahora nos entras a explicar sobre todo esto último. Ana Fuentes, ¿cómo lo ves tú?
Primero, ¿por qué Microboy? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar aquí y con estos compañeros. Algunos les había puesto cara y a otros no, pero incluso tenemos amigos en común, así que ha sido un placer reencontrarnos aquí. Además, este tema tiene mucho jugo y se está haciendo. Y a tu pregunta voy, Pablo. Yo creo que tanto la política como el ser humano, para pensar en la historia, en la evolución, tiene que agarrarse a cómo es el orden mundial y hacia qué dirección va. Pero al final es un constante cambio. Lo que sí tengo claro es que, por un lado, lo que vemos en redes no es representativo de lo que está pasando necesariamente. Cuando pasamos mucho tiempo en redes podemos tener la sensación de que existe una crispación mayor en ese orden mundial o en esa política de bloques o en ese devenir de los estados de la que existe. Y por otro lado, yo nunca había visto que los ciudadanos tuvieran una percepción tan diferente de cómo está el mundo en función de dónde viven. Si son europeos, son rusos, son estadounidenses, estamos haciendo, por supuesto, generalizaciones, o son chinos, ¿no? Yo después os contaré dónde estaba China, cómo se percibía y cómo la percibimos y cómo la percibíamos, ¿no? Que eso da muchas pistas también. Pero no solamente hablaría en este nuevo orden mundial o en este orden cambiante de países, de gobiernos, hablaría de compañías, que ya algunas mandan más que en muchos estados, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos abstraernos de eso, de que hay compañías que están tomando decisiones, que son transnacionales, que además tienen a veces obligaciones que no necesariamente están cumpliendo, por ejemplo, fiscales, y que eso al final configura cómo vivimos todos, ¿no? Y ya por último, lo que sí apuntaría, por ser optimista, es que estamos en la era también de que eso que no se podía, al final parece que se pudo. Y ahí conecto con lo que tú decías. ¿Cuándo pensábamos que von der Leyen iba a hablar de intervenir el mercado de la energía? Pero si eso era una herejía el pasado octubre, si la comisaria de energía decía que eso no se podía hacer, bueno, pues se hizo. Tampoco se podía subir el salario mínimo en España. Tampoco se podía nacionalizar empresas en Estados Unidos, eso era socialista, para ponerlas a fabricar mascarillas, invocando un decreto de 1950, de la guerra de Corea. Claro, pero es que había una pandemia. Entonces, no hay como un shock para romper los tabúes y para caminar en una dirección en la que no pensábamos que pudiéramos caminar. Así que todo es posible, y ahí lo dejo, ¿no? El orden mundial va a venir determinado, en cierto modo, también por los tropiezos que nos encontremos, porque al final, como el río, vamos a ir sorteando para salir. Pues ya ven, estamos apuntando ya algunos elementos de análisis, un nuevo orden mundial que se está formando, que todavía no sabemos cómo va a ser, pero en el que intervienen nuevos actores, como son las empresas privadas, por ejemplo, como nos apuntaba Ana. Miquel, ¿cómo lo ves tú? menuda pregunta, ¿no? Estamos nosotros en ello intentando responderlo a diario. Sobre todo para hacérsela a unos periodistas, ¿no? Yo creo que los periodistas contamos lo que pasa en cada momento. Estamos en medio de una tormenta, sí, con rayos, truenos. Y es muy difícil saber en medio de una tormenta cómo va a quedar todo cuando escampe, ¿no? Y si todo esto va a terminar en un nuevo orden mundial o no, ¿no? Lo que sí estamos viendo es el siglo XXI... está siendo un siglo complicado, ¿no? Estamos ya en los años 20, nos hemos comido prácticamente un cuarto del siglo XXI. Un siglo que empezó, al menos yo creo que empezó en el año 2001, el 11 de septiembre de 2001, con un ataque en suelo estadounidense, y esto no es casualidad. Yo creo que estamos viendo, o se está perfilando una política de bloques, una nueva guerra fría, probablemente. La guerra fría que hemos conocido hasta ahora era una guerra fría entre dos grandes potencias, una decadente y otra emergente. La que era emergente ahora parece que podría ser decadente, ¿no? Entre una nueva potencia. Estados Unidos está perdiendo influencia, yo creo que de eso no hay ninguna duda. Uh-huh. Y no hay que olvidar que Estados Unidos juega sobre el tablero internacional, sobre el tablero del mundo, sus políticas internas. Y estamos viendo en Estados Unidos cómo Joe Biden está jugando esta partida
en casa y en términos y en claves internas. Y creo que esto es un signo de debilidad, esto es mi opinión. Vamos, esto es mi opinión. No, pero es verdad que este siglo y sobre todo este momento que vivimos ahora, después de una pandemia, con el gran reto del cambio climático, que parece que se nos ha olvidado ahora con la guerra de Ucrania, ¿no? Hace pocos meses estábamos hablando de Glasgow, de la inminencia de este gran choque en cámara lenta que es la crisis climática. Y ahora la Unión Europea acepta, antes hablábamos, ¿no?, de cosas que parecían imposibles, ¿no?, la energía nuclear como energía verde, Alemania está quemando carbón como nunca, hay una lucha desesperada por buscar fuentes de energía y creo que va a marcar este siglo y esta nueva era, ¿no?, esa búsqueda de nuevas fuentes de energía y además con una guerra en suelo europeo, ¿no? Y ahí voy a Europa. Europa es víctima de esta situación y Europa está descolocada, ¿no? Esta situación nos ha sobrepasado claramente, ¿no? Y Alemania, que es el motor económico y en gran medida político hoy en día ya de la Unión Europea o ese eje franco-alemán, con ese cambio de políticas de 180 grados, también está dando signos de inestabilidad y de una situación de shock en estos momentos, ¿no? ¿Dónde va a terminar esto? Pues no lo sabemos, ¿no? Ayer mismo Scholz hacía una propuesta para prácticamente refundar la Unión Europea. Después, si quieres, hablamos más de esto, ¿no? De facilitar la toma de decisiones, porque es muy complicada, ¿no? Una Unión Europea 27, donde todos tienen derecho a veto, imagínate, ¿no? Como una cuadrilla que se va de pinchos y... Vamos a hablar de ello, porque además, precisamente en este siglo, Miquel... Como que la Unión Europea siempre ha venido avanzando a base de crisis, ¿no? Ocurrió en 2008 con la crisis del euro, sí, también con la pandemia. Sin duda. Ahora, si quieres, profundizamos para Por saber con qué mimbres contamos para la actual situación. Por, ¿no?, eso para... no sabemos cómo vamos a salir de esa tormenta, es, ¿no? Eso cómo, es. ¿Cómo va a quedar el panorama después de la tormenta? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Y lo que los periodistas podemos ver o podemos interpretar en este momento es lo que vemos, ¿no? No es lo que... No, creo que... nadie en este momento está capacitado para hacer una predicción, ¿no?, sobre el orden mundial como tal, ¿no? Lo cierto es que sí que es verdad que tenemos elementos de juicio que son los acontecimientos que prácticamente a diario les estamos contando y que son un buen punto de partida para analizar la situación actual, ¿no?, de cómo está el mundo y hacia dónde va. Y hoy mismo tenemos una noticia que nos sirve para ello, nos sirve de pie para empezar a profundizar en cada una de estas áreas que controlan mis compañeros, y es la muerte de una figura tan influyente en el siglo XX como es Mijaíl Gorbachov, Carmen, que al final se imaginó una Rusia que está a años luz, ¿no?, de la actual Rusia de Putin y lo que estamos viendo a diario en las noticias. Desde luego. ¿Se me oye ahora? Sí. Sí. Es que fue un automatismo el micro. Desde luego, nada de lo que está ocurriendo ahora en Rusia es algo en lo que se podría reconocer Gorbachev o en lo que Gorbachev podría reconocer como resultado de lo que él buscaba, se planteara inicialmente, y desde luego nos lo demuestra lo poco que le importa la opinión de Gorbachev, en cualquier caso, a Putin. Nos lo demuestra el escueto telegrama que ha enviado a la familia para enviarles el pésame y ni una palabra más. Siendo así que Gorbachev es un hombre de Estado que yo creo se merecería, con todas sus... sombras y luces, porque no existe ni en la vida ni en la política los hombres solo buenos, o las mujeres, solo buenos o malos. En todo caso, Gorbachev creo que se ha merecido de pleno un lugar en la historia y se merecía unos funerales de Estado, que no se les serán concedidos, evidentemente. Y desgraciadamente no estamos en lo que hubiera querido Gorbachev en su momento, y después de él todos aquellos que se unieron a esta política de perestroika que él inició,
se unieron y fueron profundizando en esa política, porque tampoco olvidemos que Gorbachev no quería cambiar el sistema soviético. Lo que él quería era reformarlo. La palabra perestroika quiere decir reconstrucción, remontar, hacer obras en casa. Hacer obras en casa es la perestroika. Lo que él quería era modernizar, liberalizar, hacer más eficaz el sistema para que pudiera perdurar, porque de lo que era consciente, y no solo él, era que si no se hacía nada, el sistema soviético había llegado a su punto de agotamiento y que tarde o temprano iba a colapsar. Cosa que ha ocurrido, pero de otra manera. Porque la cuestión es que el deseo de Gorbachev de querer reformar el sistema y que para ello él fue consciente de que para liberalizarlo se necesitaba democratizarlo, para hacerlo más eficaz se necesitaba democratizarlo, en esa brecha que se abrió, ahí sí que entró ya un proceso apoyado por toda una sociedad y que muy pronto lo que quiso es mucho más que reformar el proceso, sino acabar con él. Y esto es algo que Putin siempre le ha reprochado a Gorbachev, siempre. Por su culpa, por culpa de Gorbachev, se ha producido lo que Putin, ya sabéis, ha dicho tantas veces, ha considerado como la mayor catástrofe del siglo XX, que es la desintegración de la Unión Soviética. ¿Y qué quiere hacer ahora Putin? No, claro. Disculpa, no sí. De su sistema político y social. Putin no echa de menos eso. Pero con la desintegración de la Unión Soviética, lo que se ha desintegrado es el Imperio Ruso. Y eso es lo que Putin no puede suscribir y le reprocha a Gorbachev. Y es uno de los factores, me temo, que está influyendo en lo que estamos viendo, ¿no? En esa acción bélica, en esa invasión de Ucrania. Él quiere recuperar la Gran Rusia. Totalmente, totalmente. Quiere recuperar la pequeña Rusia, que se supone que son los ucranianos, y Bielorrusia, lo que ellos llaman la Rusia blanca, pero que, insisto, no es la Rusia blanca, sino la Rus blanca, que es otra historia, pero bueno, para ellos todo esto era Rusia. Y que todos aquellos que pretenden desunir estos pueblos que supuestamente están por naturaleza, están unidos, hay un discurso totalmente mesiánico alrededor de todo esto, y un discurso esencialista, todo aquel que pretenda desunir esto es evidentemente alguien que es enemigo de Rusia, que busca acorralarla, que no reconoce sus intereses vitales, que no la respeta, etc. Por consiguiente, no, Putin no podía reconocerse nada de lo que Gorbachev intentó hacer en su momento. Yo recuerdo que hace unos meses hablaba contigo y tú me destacabas, en fin, un pequeño matiz en este plan de Putin, y es que además no le importa lo que sufra Occidente y en particular Europa, ¿no? Porque en las últimas décadas se ha sentido Rusia agraviada por Europa y por Occidente en general. Rusia se ha sentido... Rusia, entendida como el Kremlin, dice que se ha sentido agraviada, que no es lo mismo que Rusia se ha sentido agraviada. Y en la población es algo que se repite también porque les han machacado durante 20 años que ha habido agravio y humillación. En la época de Yeltsin eso no se decía. Era una idea que sí aparecía de vez en cuando, desde luego entre los nacionalistas rusos más radicales eso ya estaba, pero era un discurso muy marginal, en algunos analistas rusos también, pero era muy marginal, no era en absoluto un discurso del Estado, del gobierno, era marginal. Esto empieza con Putin, y si cada día te explican que la desaparición de la URSS y que la política y la actitud de Occidente
es humillarte, al final la gente, sobre todo la gente menos formada, menos informada, en lugares más marginales del estrato social o de la geografía rusa, que es, como sabéis, inmensa, esta gente lo acaba repitiendo y en algunos casos se convence de eso. Porque además, lo que en paralelo ha producido, digamos, la consolidación del régimen de Putin es precisamente el crecimiento y la consolidación, ahí sí, de un discurso nacionalista, aislacionista en relación con el mundo occidental, clarísimo, clarísimo, y que, de hecho, en muchos aspectos, recubre ya un discurso no solo nacionalista radical, sino de extrema derecha. Y esa Rusia de Putin, como ustedes saben, cuentan con aliados, cuenta con apoyos. Lo hemos visto estos últimos meses con la imagen del presidente ruso, de Vladimir Putin, junto con el presidente chino, la buena sintonía que hay entre ellos dos. Y lo hemos visto este verano, Ana, con Taiwán, con ese territorio, y ahora nos explicarás su particularidad y, en fin, ¿qué representa exactamente, en concreto, Taiwán y por qué genera tanta tensión? Pues Taiwán es la madre del cordero, en realidad. Hay varias bestias pardas en el imaginario colectivo si nos ponemos a analizar la relación de China con el resto del mundo. Y digamos que China puede ponerse a negociar sobre muchísimos temas, por ejemplo, con Estados Unidos. Semiconductores, exportaciones, firmar tratados, abrir la mano con ciertas cuestiones cuando se sienten molestos porque Estados Unidos le increpa por sus violaciones de derechos humanos. Puede haber incluso vías de diálogo, pero Taiwán es sagrado. No se puede tocar. Entonces, ese 2 de agosto por la noche, cuando el avión de Nancy Pelosi aterriza en Taipei, la tercera persona más importante de la administración estadounidense aterriza en Taiwán. Claro, ahí todos dijimos, madre mía, lo que faltaba. Después de 2 años y medio en los que China se ha aislado muchísimo del mundo, lo cual es muy triste, porque al final es como lo que comentabas tú, Carmen, que Rusia se aísle es triste. Perdemos todos. Pierde Rusia y perdemos nosotros. Que China se aísle, pienso que también. China ha estado muy centrada, os cuento esto como precedente para poder poner unos marcos, ¿no?, de análisis y luego paso a Taiwán, pero China ha estado luchando contra la COVID, como todos, pero ellos optaron por una política diferente a la nuestra. Ellos prefirieron, en vez de extender los contagios, cerrarse y pues establecer lo que llamamos la política de COVID cero, que no hubiera ningún caso en su territorio. Eso es dificilísimo. Es un país continente con 1.400 casi millones de habitantes. Pero claro, ellos, hay muchas personas mayores que no se vacunan porque no se creen que la vacuna les vaya a ayudar, porque ha habido muchos escándalos de vacunas falsas. Hay una red sanitaria deficitaria en muchos pueblos, es decir, que no es tan fácil como abramos la puerta. Al final, ellos han sido excesivamente duros y se han llegado a situaciones muy extremas. Ha habido cientos de ciudades con distintos niveles de restricción, pero ha habido gente meses encerrada en casa. Entonces, el descontento de su población estaba ahí. No necesariamente descontento con el gobierno, pero sí descontento, pasando un mal momento. Han perdido mucho dinero, como todo el mundo, porque se ha paralizado el país. Y a partir de cierto decrecimiento de la economía, pues los gobiernos saben que al final hay tensiones sociales. El Partido Comunista tiene una cita muy importante este otoño, que no quieren pues enturbiar con casos de COVID, con problemas económicos. Entonces, es un momento muy especial. Es un momento de haber pasado mucho sacrificio y, de repente, Nancy Pelosi se planta en la isla que China reclama como propia. Por meter una pincelada histórica, sabéis que después de la Guerra Civil, en 1949, los nacionalistas chinos se van, pierden y se refugian en la isla. Y desde ese momento, el gran pulso entre Taipei, Pekín y el resto del mundo es ¿a quién reconocéis?
¿A quién reconocéis? ¿A quién vais a tener como interlocutor? Entonces, claro, ahí Estados Unidos empieza a hacer un baile. En un principio reconoce a Taipei, pero después pues decide cambiar. Dio un giro enorme en el 78 de política exterior, que aquello fue tremendo. Para que os hagáis una idea, tardaron desde que Nixon visita a China en el 72 hasta que se reconoce a China, a Pekín, como interlocutor diplomático, en el 79 pasa mucho tiempo de tira y afloja de negociaciones y ha sido una situación excepcional. Una situación que además se llama ambigua en la propia definición, la ambigüedad estratégica. ¿Qué quiere decir esa ambigüedad estratégica? Pues que Estados Unidos dice que se compromete a ayudarla si pasara cualquier cosa a Taiwán. Que no la reconoce diplomáticamente, no tiene embajador en Taiwán, tiene un representante, pero no tiene un embajador en Taiwán, tiene un embajador en Pekín. Y todas estas cosas de las formas son muy importantes. Entonces, cuando Pelosi llega y da unas declaraciones, cuando llega a Taiwán y da unas declaraciones, claro, dicen, no hemos venido a romper el statu quo. Ya, Pekín dice, ya, bueno, pero entonces usted, ¿por qué aterriza y por qué se planta en el lugar donde nosotros estamos, que nosotros reclamamos como propio? Usted está haciendo una política de reconocer implícitamente ahí a Taiwán. Ellos dicen, no. Entonces, ahí empieza la tensión, una tensión muy grande. ¿Y qué pasa? No es la primera vez que Pelosi muestra su compromiso con la democracia, con los derechos humanos, su oposición al régimen de Pekín. Ella estuvo después de Tiananmen, ha hecho muchas declaraciones durante su vida. Pero claro, China no es la misma que en el 89. Y China tiene la sensación esta de... Tenemos un oyente pequeñito. China dice, yo ya no me callo más. Yo ya no me callo más porque yo ahora mismo ya no tengo que agachar la cabeza, que para ellos es tan importante esto del kowtow, ¿no? De bajar la servidumbre, ser manso. Y están muy asertivos, muy crecidos. Lo estamos viendo en muchos terrenos, lo estamos viendo en redes. Una cosa que a mí me llama mucho la atención, perdonadme los excursos, pero es que yo creo que son necesarios para entender todo lo que está ocurriendo, ¿no? Es que estén tuiteando embajadores chinos en diferentes capitales del mundo, en inglés, mensajes bastante asertivos, en la línea de ustedes digan lo que quieran, China tiene derecho a su ascenso, a ser una potencia cada vez más fuerte y no nos van a callar. En inglés, cuando Twitter está bloqueado en China, ¿para quién es ese mensaje? Tienen perfectamente segmentado, como hacen las agencias de comunicación, para quién va cada cosa. Y en el caso de Taiwán, cuando ocurre esto, cuando Pelosi aterriza, muy bien, pues ponemos en marcha maniobras. Maniobras que nos han tenido todo el verano preguntándonos en qué iban a desembocar. Porque claro, ahora mismo es verdad, les faltan pilotos, igual que les faltan semiconductores, no están en el mismo punto que Estados Unidos. Sí, pero ya no es la China del 89. En absoluto. Ahora mismo lo que se está fraguando en el Pacífico es una lucha de poder que va a determinar el siglo XXI. No es una potencia grande, aislada, que es el todo a 100 del mundo y que nos manda los regalitos por barco para que nosotros tengamos cosas de plástico en el bazar. Ahora mismo China está estableciendo alianzas comerciales desde hace muchos años. En los años 80 ellos tienen una política que se llama chuchu, que es salir fuera, que es enviar a las empresas para que se hagan campeones nacionales, para que provean de recursos a todo lo que es un país que necesita crecer. Manda obreros. África, la reconstrucción de África, en muchos casos a infraestructuras. Establecen una red de préstamos, que ahora mismo esto nos saldríamos del tema y no lo voy a contar, pero lo que quiero decir es que han ido haciéndose un músculo en Asia Central, en América Latina, en África. Entonces, ahora mismo ellos sienten que tienen que hablar de igual a igual. Y en Europa también. Exacto. El puerto de Bilbao, exacto. Entonces, ahora mismo, claro, entonces ellos han ido firmando, claro, con Europa, han ido aprovechando las puertas. ¿Por qué muchos países
les han abierto los brazos en pandemia, porque allí llevaron la vacuna. Mientras en Europa estábamos todavía viendo a ver qué vacunas le mandábamos a los africanos, allí llegaban cargamentos. Algunas llegaron mal, ¿eh? También hay que decir eso. Pero llegaban. Entonces, pensemos, y esto conecta con lo del orden mundial que tú planteabas, pensemos en un mundo en el que los europeos, los americanos, en muchos casos hemos dejado un recuerdo muy feo, empresarial, bélico, de desatención, a veces pretencioso en nuestra forma de relacionarnos con ciertos estados. No entro a valorar, pero es lo que esas poblaciones perciben. Es muy goloso que venga un actor que se dice puro nuevo y que tiene además la voluntad de hacer las cosas de otra manera, que venga y que aunque no respeta los derechos humanos, aunque no existe allí un sistema de sacarle los colores al gobierno porque te meten directamente en la cárcel, aunque no exista una prensa libre, todo eso al final pasa a un segundo plano porque están entregando la presa a tiempo, el puente a tiempo, las vacunas a tiempo y además estableciendo una línea argumental diferente. Es decir, este Occidente que en 2008, cuando colapsa Lehman Brothers, nos demuestra que estaba entrampado, este Occidente que mirad lo que ha pasado, cuántas personas han fallecido en la pandemia, bueno, pues nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Tiene muchísimos asteriscos todo esto que estoy diciendo, podríamos analizarlo, de verdad que no es en absoluto una valoración, pero sí ellos proponen una forma diferente de hacer las cosas. Taiwán, volvemos a Taiwán, ¿qué pasa? Que ahora mismo no sabemos lo que va a ocurrir, nadie lo sabe. ¿Lo que quiere la población de Taiwán? Bueno, pues un 2% querría volver a China, a la reunificación, que es algo así como si nos pusiéramos en la leyenda del Partido Comunista Chino, ¿qué quiere? Bueno, pues una reunificación con sus hermanos de Taiwán. ¿Eso lo quieren los taiwaneses? Pues no. El 2% lo quiere, pero es un 2% residual. ¿Quieren pelearse con Pekín y no volver? No, tampoco. Existen afinidades afectivas, culturales, y sí que querrían mantener este estado de las cosas. Por cierto, en Taiwán, y es de justicia decirlo, en 2016, cuando entra Tsai Ing-wen como la nueva presidenta, es una persona muy asertiva, muy nacionalista, muy anti-China. O sea, que al final lo que está la gente viendo en los medios de comunicación oficiales en China también es una retórica muy agresiva. Y lo que vemos en los medios oficiales chinos con respecto a Taiwán no deja mucho resquicio para que los taiwaneses se realicen al margen del el imperio del centro, de Zhongguo, ¿no? De China. Así que, por terminar, no sabemos lo que va a pasar. Sí sabemos que China tiene más capacidades que nunca y que se las cree más que nunca. Que eso es muy importante también, ¿no? Al final no vas a intentar echar un pulso si no crees que vas a ganar. Pero tampoco les interesa esto, porque ellos, pensad que el relato que han construido, que llevan enseñando a los niños en el cole desde los 50, es son hermanos, les queremos, tenemos que reunificarnos. Hombre, si ahora les invades, es un problema. No quieres romper esto, quieres seguir teniendo a un Taiwán fuerte con unas empresas de semiconductores que son un cañón y con una creatividad increíble. Taiwán, para quien lo conozca, es una maravilla. China también tiene lugares increíbles con muchísima creatividad, por supuesto. Pero es verdad que en Taiwán se ha desarrollado una industria que es muy necesaria para los chinos ahora mismo, para ser competitivos en un orden global. No sabemos lo que va a pasar, por supuesto estamos pendientes, pero sí es verdad que, claro, se ha usado como moneda de cambio y Estados Unidos le viene muy bien. Entonces, en este momento, pues, quieren un poquito a los taiwaneses, tirantez con los chinos, mientras tanto veremos, porque es verdad que China no quiere actuar militarmente, pero ha habido también cambios en la ley recientes que permiten al ejército chino actuar en el exterior. Y ojo, si entraran en Taiwán, no sería invadir, sería seguridad nacional. Entonces, todos estos ingredientes son interesantes a la hora de analizar qué tenemos y qué está pasando. Claro, totalmente. Claro, Carmen y Ana nos han descrito algunas de las claves de las grandes ambiciones de estos dos grandes actores, como son Rusia y China. Y, Miquel, ¿cómo estás respondiendo o cómo afronta Occidente todo esto? Porque ya hemos visto que no hay muchos elementos para ser optimistas y, en clave interna,
cuesta encontrarlas, ¿no? Porque estamos viendo cómo Estados Unidos, pero también Europa, está intentando capear situaciones muy complicadas y además con unas sociedades, tú me lo confirmas a ver si tienes esa percepción, muy polarizadas también, muy, muy difícil de gestionar todo esto. Sí, todo esto que estaba contando Ana, mientras lo decías, pensaba, ¿no? Esto es lo que aterroriza a Washington. Esta creciente influencia. Antes hablabas de aislamiento. Yo creo que es verdad que tanto Rusia como China se están aislando de Occidente, pero no se están aislando. China, en fin, en el Pacífico, está expandiendo su influencia, ¿no? Las Islas Salomón, por ejemplo, ¿no? Que hace poco han caído del lado chino, ¿no? Guadalcanal, ¿no? Ese nombre. Hay puntos estratégicos en el Pacífico que preocupan muchísimo a la administración de Biden, y yo creo que Estados Unidos está reposicionando. Estados Unidos está absolutamente dividido, la sociedad es un país. El problema lo tiene. Son dos países en paralelo. Yo creo que no hay que olvidar, nunca hay que perder de vista, que Estados Unidos, como gran potencia mundial, juega su política nacional sobre el tablero del mundo, ¿no? Como gran potencia, lo sigue haciendo. Biden lo está haciendo ahora mismo. Biden entró a la Casa Blanca con un desastre en política internacional, que fue Afganistán. ¿No? Fue entrar y al año Biden era el presidente menos popular prácticamente de la historia de Estados Unidos por el desastre de los talibanes en Afganistán y la forma en que el ejército de Estados Unidos huyó de Kabul, de la capital. Y Biden necesitaba, y necesita, porque tiene elecciones ahora en noviembre, cambiar la situación y mostrar músculo y demostrar que Estados Unidos sigue siendo esa potencia, ¿no? No ante el mundo, sino ante su electorado de cara a las elecciones legislativas, que, como sabéis, son unas elecciones que probablemente van a cambiar el panorama, que van a ser algo así como la entrada o la vuelta del trumpismo al primer plano de la política en Estados Unidos. Los candidatos y candidatas de Trump al Congreso se están imponiendo en muchísimos lugares. Ahí está el caso de Liz Cheney, ¿no? Que ha sido derrocada por una candidata trumpista. Y esto está ocurriendo y esto también preocupa muchísimo a la administración de Biden. Entonces, yo creo que ante esta situación de China, que es realmente el rival a batir de Estados Unidos como país, y la situación en Ucrania con ese choque con Rusia, bueno, sabéis que Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, ha dicho abiertamente, hasta ahora no lo habían dicho, que el objetivo de Estados Unidos es debilitar a Rusia, ¿no? en Ucrania, algo que Biden no quería decir abiertamente, pero que y esto no deja de ser parte de ese juego, ¿no? De ese juego entre esas dos potencias, entre Occidente y Oriente, ¿no? Finalmente. Y luego está Europa, ¿no? Claro, Europa. Nosotros somos parte del bloque occidental, ¿no? Yo te preguntaba antes, ¿qué margen hay en Europa para salir airosa de esta situación en la que nos encontramos? Igual que, bueno, al final pues hubo una solución para la crisis de 2008 para salvar el euro, también en la pandemia con temas importantes como ese reparto conjunto, ¿no? de las vacunas. Sí. ¿Qué margen hay ahora para que Europa salga airosa, si es que puede salir del actual contexto internacional? Se está dando un reposicionamiento, ¿no? Antes de ir a Europa, se me ha olvidado comentar el caso de Taiwán. Nancy Pelosi aterriza en Taipei como parte de esa estrategia de Biden también, ¿no? Es obviamente una decisión de la Casa Blanca enviar a la presidenta del Congreso a Taiwán también para mostrar esa fuerza, ¿no? Y Europa, pues yo no sé qué margen hay ahora mismo, ¿no? Pero Europa se ha encontrado en medio de esa situación, algo que le ha obligado a tomar decisiones de forma muy rápida y en contra de los propios valores europeos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Hoy mismo escuchábamos a Josep Borrell, la cara o la voz visible de la diplomacia europea en el mundo, diciendo que se suspende el tratado de visados Schengen con Rusia, por un motivo, dice Borrell, que es
que se ha incrementado el número de rusos que están cruzando la frontera, que están saliendo del país y que eso supone una amenaza para la seguridad de Europa, ¿no? No se me ocurre una frase más anti-europea que esa, ¿no? Para una Europa que dice defender los derechos civiles y ante un gobierno que para Europa es un régimen dictatorial de Putin que oprime a su pueblo en parámetros europeos, esto es una contradicción, ¿no? Ante sus propios valores. Esto para mí es una muestra de debilidad y de desorientación de la política europea ahora mismo, ¿no? Y esto se puede llevar a muchísimos terrenos ahora mismo. Entonces, es lo que decíamos al principio, ¿no? No sabemos cómo va a terminar esto, dónde va a terminar esta deriva, pero es verdad que ahora mismo Europa es yo creo, por supuesto, las víctimas de esta guerra son los ucranianos, es la población de Ucrania, pero hay una víctima en el escenario internacional que es Europa, ¿no? Las políticas energéticas, el giro de Alemania con su política de defensa también y con el aumento de los presupuestos de defensa en Europa, el fortalecimiento de la OTAN, que estaba prácticamente desahuciada por el gobierno de Trump, ¿no? Y ahora vuelve a cobrar sentido, ¿no? La Alianza Atlántica. Esto es algo que, bueno, demuestra también que Europa de alguna forma se alinea con Estados Unidos, pero en fin, no sé, está bastante desorientada en mi opinión, ¿no? Es mi opinión, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Es verdad que estamos en un momento también de crisis y en fin, habrá que ver lo que pasa. No sé, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Polonia, y antes hablábamos, ¿no? Polonia hasta hace muy poco era un paria en la Unión Europea, ¿no? Era uno de los socios europeos más cuestionados por sus políticas, Ahora mismo Polonia y la posición polaca en muchísimos temas, y quiero recordar aquí, por ejemplo, el caso del periodista Pablo González, la posición polaca es el mínimo común denominador de Europa, ¿no? Ahora Orbán y Hungría son el paria de Europa, pero nos hemos olvidado de todo. Y Europa ahora mismo se alinea de alguna forma o adopta en muchísimas posiciones que defendía Polonia y ya no se cuestiona, ¿no? Pues esto también es otro síntoma más, ¿no? No sé. Es difícil hacer un análisis, yo creo, así global de lo que está pasando en Europa, pero están pasando muchísimas cosas. Es que no sé cómo lo perciben ustedes, pero es un escenario de muchísima incertidumbre, ¿no? Muy volátil y que efectivamente, como decíamos al comienzo, pues no sabemos muy bien en qué va a acabar. Se están moviendo muchas fichas, estamos viviendo muchísimos acontecimientos que están definiendo muchas cosas y todavía no sabemos cómo va a acabar esto. Llevamos 50 minutos, así que yo creo que es el momento de que ustedes también participen y que, lo dicho, nos expongan sus preguntas y también planteamientos, ¿no? que enriquezcan todo este debate. El primer caballero que levanta la mano, supongo que hay un micrófono, y así, digan su nombre, levanten, bueno, no sé, no hace falta que se levante, pero digan su nombre, ahí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a los cuatro, todos. Yo quería hacer un comentario que quizás aleje un poquito del tema de hacia dónde va el mundo, ¿no? Y va dirigido concretamente a la prensa. La prensa, no al reportero que está en el barro, sino a la prensa desde el punto de vista corporativo, ¿no? ¿Hasta qué punto hay independencia? Siempre que no haya independencia económica, y la prensa, desde luego, independencia económica no tiene. Bueno, pero ese quizá es un problema importante, pero la prensa, desde mi punto de vista, da la sensación de que trata todos los temas, que por un lado es razonable, desde un punto de vista exclusivamente europocentrista o occidental, cuando nos tenemos que olvidar que somos, pues, comparado con China, India, etcétera, somos una parte muy pequeña del mundo. Hay otras culturas, no solamente la occidental, que tiene mucho peso y, de hecho, China se está viendo cómo evoluciona y su cultura tiene su peso también, sin olvidarnos de que son 1.400 millones de consumidores, etcétera, etcétera, ¿no?
Eso creo que es importante. La labor de la prensa, no sé si es muy clara o no hace una labor, que no sé si es su misión tampoco, didáctica, ¿no? Es decir, que no solamente existe una cultura occidental, hay otra cultura, porque China en el 1500 era la primera potencia mundial y por una serie de circunstancias, de casualidades, se convirtió luego, en fin, todo el tema occidental, ¿no? Porque la plata y todas esas cosas. Entonces, quiero decir que es un poco la crítica que hago a la prensa, no a los periodistas, sino a la prensa como estamento, ¿eh? Primero, que no tiene independencia económica, con lo cual es un problema. Y segundo, que los análisis siempre lo hacen desde un punto de vista europocentrista, es decir, como que existimos solamente Europa, ¿no? Que hay otros mundos, ¿eh? Que son tan importantes como nosotros. ¿Yo sí puedo responder una cosita? Sí, yo claro. Le agradezco un montón la reflexión, porque además es mi mayor preocupación siempre aportar pues esa visión de cómo lo verían los chinos, pero solo le voy a dar un dato. Esto que acaba de plantear, en China un periodista chino no lo puede plantear de su sitio. Justamente eso quería... No, justamente eso quería comentar y recordar que efectivamente muchas de las cosas que usted dice seguramente que tenga razón, ¿no? Pero es verdad esto que dice Ana, y ahora mismo le recuerdo que en Rusia se ha aprobado una ley, ¿verdad, Carmen?, que limita completamente la libertad de información. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora sí. Hay algo aquí de lado que se mueve. Ahora mismo la como prensa... Como decía ayer, no se puede pronunciar la palabra guerra. Entonces hay que decir, y es obligatorio, porque si no... te arriesgas a desde una... Depende también de quién lo dice, porque si es un corresponsal extranjero, el castigo sería menor, pero si no, te juegas unos años de cárcel o unos meses. Por consiguiente, ni siquiera puedes utilizar el término que sabes que es el que hay que utilizar, porque es guerra, y tienes que utilizar el que es el oficial, que es operación militar especial. Por consiguiente, efectivamente, es que no es la pregunta de este señor, es que ninguna de las preguntas que hay aquí serían posibles. Y solo para... No me meto en la cuestión corporativa de la prensa, porque esto os toca a vosotros. Pero lo de la perspectiva desde otra cultura, tiene usted razón, pero es que cada mundo puede hablar desde sus culturas y desde, claro, pretender, si nos, claro, lo que podemos hacer es dar a conocer otras culturas, claro. Y recordar constantemente que en China o en Indonesia o en Papúa Nueva Guinea se ven las cosas de otra manera, pero lo que no podemos es aportar, no podemos usurpar el lugar del otro y pretender hablar desde su punto de vista. Sí podemos decir, aquellos que conocemos un poco más determinados lugares en el mundo, pues lo que hemos hecho aquí como hemos podido. ¿Cuál es el debate que hay, si es que lo hay, en China, o cómo se viven o se presentan y se dicen que son las cosas, cómo se dice desde el gobierno cómo es el mundo? Y eso es lo que en China se tendrá que repetir, y de la misma manera en Rusia. Lo que ya te dicen lo que tienes que saber y cómo tienes que ver y decir que ves el resto del mundo. Otra cosa es Estados Unidos y Europa. Y ahí sí que lo cierto es que de momento hay una libertad de expresión y de opinión que yo creo que no solo mis amigos rusos quisieran para ellos y para Rusia, sino probablemente muchos chinos. Sin embargo, es verdad que hay una crisis de credibilidad de la prensa en Occidente, ¿no? Y todo esto responde también, yo creo, que a una crisis del propio sistema, ¿no? De las democracias liberales, y esto es algo que también ocurre aquí, ¿no? Yo creo que, y solo una frase, ¿eh? La solución a lo que estaba planteando son las corresponsalías. Las corresponsalías. Los medios de comunicación, claro, en general han recortado en información internacional, en corresponsalías. Yo reivindico el papel del corresponsal, que es la encargada de interpretar ese punto de vista. Que pueda decir
Bueno, pero su trabajo es dar ese, aportar, es, ser corresponsal es mucho más que un puesto de trabajo, ¿no? Es vivir en un país o en una región, interpretar las claves, los valores de esas sociedades y trasladarlas. Ahora, no nos podemos convertir en chinos. Nosotros vivimos en Occidente y lo contamos desde el punto de vista de Occidente. No hay ninguna duda en eso. Pero las corresponsalías son algo muy necesario. Sí, es verdad que precisamente justo antes de la invasión de Ucrania, de ese punto de inflexión del que hablábamos al comienzo, pues, y esto ha sido transversal en todos los medios, pues las áreas de internacional han ido perdiendo, ¿no?, peso en las redacciones y en los medios de comunicación en España en general. Y es verdad que posiblemente se haya perdido músculo para cubrir todos estos acontecimientos que estamos viendo en estos últimos meses y que, bueno, pues yo creo que es el momento de reivindicar precisamente para fortalecer otra vez esas áreas de internacional, porque al final los que van a y los que necesitan esa información son ustedes y para ustedes es esa información que sirven los medios de comunicación. O sea que sí que es verdad que ahí hay un poco tenemos un margen de mejora, al menos, desde luego. Más preguntas, que seguro que hay... Pues creo que me toca. Hola. Quería hacer dos cosas. Un pequeño matiz, si se me permite, y una pregunta para Carmen. Matices para Ana con el tema de las vacunas en África. Llegaron las vacunas del mecanismo COVAX antes que las rusas y las chinas. Lo que pasa es que no se las querían poner, porque hemos experimentado un poco mucho con ellos y tenían cierta desconfianza. Lo digo porque estaba allí. Totalmente de acuerdo con el tema de los corresponsales, hay que vivirlo y si no es difícil contarlo. Y mi pregunta va a Carmen. Has hecho un matiz que es importante. Supongo que es muy difícil, después de toda una vida de estudios, hacer un resumen en 10 minutos de lo que es Rusia. ¿De qué? De lo que es Rusia. Ah, de lo que es Rusia. Que es realmente difícil, ¿no? En una conferencia que es una maravilla, por cierto, enhorabuena por esta oportunidad que nos dais, pero has hecho un matiz importante. Una cosa es Putin y otra cosa es Rusia. Rusia es mucho más que Putin. Y del mismo modo que creo que has comentado que ha habido un adoctrinamiento durante los últimos 20, 30 años de los rusos por ese Occidente contra ellos, mi pregunta es si no crees que nosotros también, uniendo un poco con lo que ha hecho, no hemos tenido un adoctrinamiento también un poco antirruso. Yo creo que no he visto una buena película en los últimos 40 años en la que los rusos sean los buenos, ¿no? Y es todo también un poco... ¿En los últimos 40 años? En los últimos 30 años, una película en la que veas un ruso, una película que haga de bueno. Es una pequeña broma, ¿no? Creo que también por nuestra parte es una pregunta, ¿no? Y en eso sí que es verdad que los medios de comunicación, pues... tenéis una responsabilidad, ¿no? Hay por parte de en Europa, o ya no sé si Occidente también al ampliarlo, un odio a lo ruso. Y ya comentando y uniendo en este nuevo orden mundial, que yo creo que es dinámico, como bien habéis dicho, ¿cuál es, Carmen, el papel que crees que tiene África en todo esto? Porque Rusia está entrando también en África, lo habéis comentado, y es un continente con un potencial de recursos humanos y minerales que supongo que también tendrá algo que jugar. ¿Qué papel tiene Rusia en África? Sí, ¿y qué papel puede tener África en relación eso a este nuevo orden mundial del que estáis hablando en esta conferencia? Gracias. Yo les recuerdo, antes de que conteste Carmen, que mañana va a participar en las jornadas Xavier Aldecoa, ¿no? Que es posiblemente uno de los periodistas que mejor conoce el continente africano y seguramente sepa contestar algunas de las claves sí, que muchísimo ustedes mejor que yo, plantea. Seguro, porque ahora me estoy metiendo en eso porque me interesa mucho la cuestión del despliegue de Rusia en África y en América Latina también, por cierto, y Pache lo hará muchísimo mejor y con más datos. Lo que sí sé es que hasta ahora Rusia había buscado sobre todo, guiada por la búsqueda de beneficios más económicos que otros, y ahora en cambio ya con cuestiones, se ha metido directamente, como sabemos, en temas de seguridad y de apoyo militar a distintos regímenes, entre ellos Mali, por ejemplo, y no solo con este famoso grupo de mercenarios que se llama el Grupo Wagner,
sino incluso con soldados regulares, etc. Y entonces ahí realmente está reforzando su papel y utilizando muy hábilmente, como en Latinoamérica y como en Asia, utilizando muy hábilmente Rusia, que es la Rusia de Putin, que a lo que aspira es a restablecer el imperio que tenía. El discurso de la narrativa de Rusia ahora en relación con África, Latinoamérica y Asia es nosotros sí que entendemos que por fin podéis liberaros del pasado colonial, habéis sido avasallados por Europa y por Occidente, nosotros somos conscientes de eso y os ayudaremos a poder plantar cara a este mundo, a ese mundo occidental que os ha colonizado, obviando evidentemente su papel como último imperio colonial en activo, por así decirlo. Eso en cuanto a África. Yo no creo que en Occidente y desde luego en Europa, yo no soy una conocedora de la sociedad norteamericana y Estados Unidos y Canadá, pero en fin, sigo más o menos los debates allá, yo no creo que se haya fomentado en absoluto un odio a Rusia, para nada, ni en las políticas públicas, ni en la educación en las escuelas, ni desde luego sea algo que yo haya percibido en el conjunto de los medios de comunicación. Podía haber un medio más crítico con Rusia y otro menos, pero crítico con el sistema político, con el gobierno, con la política. Y yo no lo veo. Esto de la rusofobia es algo que también el Kremlin ha utilizado muchísimo para poder denunciar cualquier crítica que se le haga. Toda crítica es producto de la rusofobia. Entonces, claro, no solo lo dicen constantemente, sino que le gusta mucho a Putin utilizar todo aquello que puedan ser elementos que refuercen su victimismo, el victimismo de Rusia frente a Occidente, que, como decíamos antes, la ha querido arrinconar, humillar, etc. Pero yo de verdad es que no lo veo para nada. Aunque solo sea, yo qué sé, en España los estudiantes de la lengua rusa, hay un montón. Y no hace mucho, hace poco estuve en Granada, hay una escuela de estudios de literatura rusa que me dejó impresionada, con un montón de estudiantes. No, esto, yo en eso discrepo. Después, Putin y Rusia. Es que siempre hay una diferencia entre un gobierno y la gente, siempre. Y un régimen, un gobierno y un régimen, como en este caso es un régimen, ya no solo un gobierno, hay una diferencia, evidentemente, entre los que representan ese régimen y Putin en particular, porque Putin es, o sea, en el Kremlin no hay una decisión tomada de forma colegial, para nada. Putin es quien toma todas las decisiones y son ellas las que son aplicadas con mayor o menor éxito. Esto es otra cosa, pero la opinión es solo de Putin. Por consiguiente, hay una diferencia. Ahora bien, es cierto que durante estos 20 años el apoyo de toda una parte de la población ha sido genuino, no solo provocado por la desinformación y la propaganda de Putin. Ha sido genuino porque la gente ha valorado más la estabilidad y
en ese momento hubo, sobre todo cuando Putin llegó al poder, se benefició de un crecimiento económico que venía dado por lo que es a su vez la condena constante, el lastre constante de la economía rusa, que son sus materias primas. Entonces, y siempre esa dependencia de la materia prima es el gran problema sistémico del crecimiento económico. Pero en ese momento el precio del petróleo empezó a subir y los petrodólares empezaron a fluir por Rusia. Y Putin también se benefició de eso. Por consiguiente, hubo una percepción muy positiva de Putin. A la vez que había un crecimiento clarísimo en la represión de todas las libertades públicas. Pero una parte importante de la población lo apoyaba. Y eso es una de las cosas que ahora algunos líderes, sobre todo en los países bálticos, en Polonia también, utilizan, y Zelensky ha querido también añadirse a eso, para pedir la exclusión de los rusos de la posibilidad de tener visados turísticos Schengen. De esto estuvimos hablando también ayer. Yo creo que no es una medida afortunada porque no ayuda a la causa ucraniana que requiere, que se merece absolutamente todo el apoyo posible, empezando por el militar, como dije ayer. Yo creo que en este caso no es necesario, pero el argumento es que es una población que también ha permitido, no solo no se ha sublevado contra su dictador, sino que además ha permitido que se mantenga en el poder y que por consiguiente también hay que castigarla. Yo creo que es una simplificación de la realidad y que y por consiguiente no me parece afortunado. Y que posiblemente genere mucha más rusofobia que a lo mejor esas películas a las que hacías tu referencia, ¿no? En las que el ruso era el malo y demás. Posiblemente esta decisión, ¿no, Carmen? Puede ser, pero yo no creo que... A ver, yo creo que la... Es que no creo en la rusofobia. Como fenómeno de masa. A ver, hay gente rusófoba, seguro, pero es como si yo dijera americanofobia. Conozco a un montón de gente que se pasan el día criticando las políticas de Washington, sean cuales sean, y a nadie se le ocurre decir que es americanofobo. ¿Por qué la crítica a Rusia? Y siempre ha sido así, incluso durante el sistema soviético y después. Siempre, y caemos en eso, y no solo aquí, lo he vivido en Francia, lo he vivido en Gran Bretaña. De repente es una cosa de autoflagelación ante una crítica que nos hace el poder ruso. Es que sois rusófobos. No, señor, no somos rusófobos. Queremos poder criticar la política rusa, como de la misma manera que criticamos la norteamericana, la argentina y la de África del Sur, de la misma manera. No hay rusofobia detrás de eso. Solo una nota de color ya para terminar esta intervención. ¿Sabéis dónde estaba Putin en el 99 cuando recibió la llamada del Kremlin, la llamada de Yeltsin, diciéndole que iba a ser el sucesor? Sí, sí. Estaba en una playa vasca. Fíjate. Cuando le llamaron del Kremlin, en Biarritz, está en la playa de Biarritz, y recibió esa llamada de Yeltsin en su mansión, que hoy está embargada por Francia, ¿no? Después ha vuelto, entiendo, si tenéis la mansión. Que es uno de los hombres después más... de esa llamada, digo, ha vuelto a Biarritz. Su hija, sí. Pero él bueno, no es que esto forma parte también de la... De la hipocresía y cinismo de este régimen. O sea, todo el día criticando a Occidente, pero ¿a dónde envían a sus hijos a estudiar? No los envían a China, los envían a Londres, a París y, si pueden, a Estados Unidos. ¿Dónde compran las casas y las segundas residencias? En Occidente, en Europa, en la Riviera, en Marbella, no lo compran en... Bueno, a lo mejor sí, en alguna playa de Bali hay alguna,
pero no es lo que mola. Lo que mola es el mundo occidental. Y un ruso medio, cuando está haciendo quiere hacer arreglos dentro de su casa, hay dos conceptos. Hay uno que es el remont, que quiere decir hacer obras, y el yevro remont y el remont europeo. Entonces, si es de segunda a lo ruso, pues el remont sin más. Si quieres uno de calidad, es el yevro remont, es el remont a la europea. Esto, el mismo ruso que vota por Putin, que dice que hay rusofobia, que han humillado a Rusia, pero lo que quiere en su casa es el yevro remont. Pasa exactamente igual con los chinos. Y pasa igual con los chinos. Luego vuelven a casa después de haberse formado en las universidades europeas y hacen negocios en China. Aprovechen que nos estamos quedando sin tiempo y lo peor es quedarse con una pregunta. No se vayan a ir... No sé si alguien tiene el micro. Ahora vamos con usted ahí arriba, pero vamos primero aquí. Sí. Arratsaldeon, muchas gracias a todos los participantes y las participantes. Yo tenía una pregunta muy concreta. Si creéis vosotras y vosotros que la opinión pública occidental está suficientemente informada con respecto al conflicto de la guerra de Ucrania. Lo digo porque yo al menos tengo la percepción, y creo que no soy el único, que estamos sometidos a una narrativa prácticamente casi unánime, única. Hemos visto a muchos y muchas periodistas que bueno, casi solamente les ha faltado vestirse de caqui y ponerse un casco militar, informando de una parte absolutamente muy parcial de este conflicto y, por supuesto, que existen violaciones, sin duda alguna, de derechos humanos en todos los lugares, que hay medios de comunicación prohibidos en China, en Rusia, pero también lo ha dicho antes Mikel y hemos hablado esta mañana, y también violaciones por parte de la Unión Europea, por parte de Polonia. Hay un periodista vasco, Pablo González, que lleva más de 6 meses incomunicado, pasando 23 horas al día en la celda, y en la justicia polaca no ha presentado ni tan siquiera una única prueba. La pregunta que es si creéis de verdad que estamos suficientemente informados, lo digo porque, bueno, hasta ahora hemos pasado ya una hora y pico y ha aparecido ahora el nombre Zelensky, ¿no? Y yo creo que es una persona que también merece ser criticada, incluso la Amnistía Internacional lo ha hecho recientemente, ¿no? Desde mi punto de vista existe una abundancia de relato único y yo creo que falta un contrapunto crítico que es fundamental para que la opinión pública pueda adoptar decisiones realmente libres. ¿Queréis empezar? Yo voy a recurrir a Iñaki Gabilondo para responderle. Y es que efectivamente la invasión de Ucrania ha generado una inundación de información. E Iñaki dice que en épocas de inundación lo que más cuesta encontrar es agua potable. Realmente la hay. Realmente la hay y yo la he seguido en las crónicas de mi compañero Nicolás Castellano, por ejemplo, que ha estado allí haciendo periodismo de calle en Ucrania. Lo he escuchado en Miquel Ayestarán, también en las crónicas de María Sauquillo en El País, por ejemplo, por ponerle tres ejemplos, pero hay otros muchos más. Sí que ha habido, yo creo, cierta tendencia en algunos medios a hacer unas coberturas espectáculo, ¿verdad? Que eso sí que puede desacreditar mucho la labor. Pero de verdad, créanme que hay información de calidad y no sé si es suficiente. No sé si es suficiente para tener una información completa de todo lo que está pasando en Ucrania, pero sí que bastante amplia, de verdad. Yo voy a hacer un poco de autocrítica también. En los medios de comunicación es verdad que la visión y además creo que debe ser así, ¿no? De lo que está ocurriendo, de la invasión de Rusia sobre Ucrania, se está dando desde el territorio ucraniano. Ahora, es imposible ahora mismo conseguir un visado, conseguir un permiso de trabajo para informar desde el Donbass, desde Donetsk, desde Luhansk ahora mismo, ¿no? Y esto es un gran problema, ¿no? Porque no podemos informar de primera mano de lo que está pasando en el otro lado de la línea del frente en Donbass. Eso es cierto. Y creo que llevas un punto de razón, tienes razón en que es verdad que estamos recibiendo mucha información de un lado y poca información y escasa del otro. Pero también es verdad que la propaganda de guerra
es de ambos lados y es algo que, como tú decías, ¿no? Inunda los informativos o las redes sociales o la opinión pública en estos momentos, ¿no? Y es muy difícil informar. Yo realmente te digo, de todos los años que llevo cubriendo noticias de internacional, la polarización y la crispación que crea el tema de Ucrania aquí, en el País Vasco, ¿no? En nuestra sociedad, no lo había visto nunca. Solo hay un caso y es Venezuela, ¿no? Venezuela es un tema también muy sensible que provoca muchísima crispación, ¿no? Pero es cierto, esto es una realidad. Yo creo que me parece siempre bien la autocrítica. En el caso de los conflictos en los que es más difícil empotrarse con un ejército que con el otro, o conseguir un visado para ir a un sitio u otro, creo que debemos mirar, dejar de disparar al mensajero, o al menos al de calidad, porque hay gente que hace espectáculo y que eso es una vergüenza y que a nosotros como profesionales de la información nos resulta bochornoso. Pero separar el mensajero que está haciendo algo riguroso y que está trabajando, mi compañera se ha pasado 2 meses y medio con la misma maleta de ruedas y las botas llenas de barro. Lleva años estudiando ruso, tiene miles de amigos en Moscú y se recorrió Ucrania desde antes de la invasión hasta hace muy poquito. Yo creo que eso le honra. No tiene absolutamente nada que ver con la gente que se pone con las luces y los fuegos artificiales y se coloca la melena. Nada que ver. Yo diría que es que se parece como un huevo a una castaña. Entonces yo ahí, en vez de disparar a ese buen mensajero o a ese mensajero honrado, dispararía contra el que no le permite el acceso. Claro. Es que a nosotros en China nos han negado el acceso tantas veces a lugares donde queríamos ir, gente que, me incluyo, hemos estudiado el idioma para poder hablar con la gente de la calle. Hemos puesto todo para no tener que poner en peligro a gente local que nos tradujera, que es lo que hay que hacer, tener el pundonor de estudiarse los temas, de estudiar la lengua, de ir allí y de bajar al barro. Pero es que muchas veces no te dejan. Entonces, esto es un poco como cuando una empresa te quiere pastorear y llevarte a un viaje y mostrarte solo su lado. Eso es lo que hace, en muchos casos, el ejército ucraniano, igual que Estados Unidos, cuando te lleva a Afganistán empotrado. Es como si te lleva una compañía. Entonces, ahí tienes dos opciones, o no vas, o vas con ese viaje de rebaño. Pero insisto, se han hecho cosas de rebaño y se han hecho otras cosas. Ahora bien, hay temas de los que no tenemos ni idea de cómo se está planteando y que hay muchas incógnitas y que puede estar habiendo violaciones de derechos humanos de las que no tenemos constancia, por supuesto. Los primeros interesados en que eso no ocurra somos nosotros. Los primeros interesados en que desaparezca la basura informativa, la desinformación, el ruido, somos nosotros. Porque al final nos están confundiendo con gente que no trabaja bien, con un oficio que desde luego no es el nuestro. Y yo diría que estoy de acuerdo con que hay que escarbar mucho. Eso del agua potable me ha encantado. Pero no hemos tenido una mesa tan grande de desayuno en la vida para coger el menú que quisiéramos. Nunca jamás. Porque ahora mismo aquí tenemos internet abierto, que hay muchísimo ruido, banalidades y cosas que no nos interesan, desde luego. Pero que también tenemos acceso a gente, a disidentes, a gente que quiere salir del país, a conversaciones interesantes, a debates en lugares donde allí a lo mejor no se podría, eso también es verdad. Entonces, también llega un punto en que tenemos que ser responsables todos, nosotros para escarbar, para no dejarnos pastorear, para saber decir no a ciertas cosas. Y los lectores, los oyentes, los espectadores, para, si esto parece una feria y no nos interesa, vamos a buscar lo que nos interesa, porque desde luego más opciones no ha habido nunca. Hace 40 años, cuando había una guerra, te comías con patatas el teletipo oficial y no había más. Así que... Carmen. ¿Periodista e editorialista? ¿Perdón? ¿Periodista o editor? Sí, claro. ¿Dónde está la diferencia? ¿Podemos seguir con la pregunta? Es que este discurso, este diálogo en bilateral y sin micrófono por parte suya sí, es... Sí, sí, sí.
Pues, bueno, yo creo... A mí me gustaría reaccionar a lo que ha dicho este señor. Es un argumento que me es muy familiar, lo he oído muchísimas veces y lo he oído siempre, yo como no soy periodista, contesto desde otro ángulo. Lo he oído a menudo utilizado sobre todo en un determinado sector de la izquierda, no solo en España, sino en Francia, en Gran Bretaña, en Italia, y que consiste básicamente a criticar a aquellos que critican a Rusia o a China o, en todo caso, o sistemas que se, o regímenes como el chino, que se dice socialista, o regímenes como el ruso, que ha salido de un régimen socialista, o que se dice tal, porque yo, desde luego, como alguien de izquierda, no reconozco el socialismo en ninguna parte en China, y desde luego en el sistema soviético tampoco. Ese es el argumento de que todo aquel que critica a esa parte de modelos sociales es que, en el fondo, acepta las violaciones de derechos humanos en otras partes. Es verdad que hay violaciones de derechos humanos en todas partes. Ni una justifica la otra, pero es que la otra no justifica tampoco eso. Es evidente que Estados Unidos ha tenido una política imperialista y criminal en algunos lugares del planeta y que hay que denunciar. Pero para ser coherente cuando denuncias esto, entonces no te puedes callar y has de denunciar desde el mismo punto de vista de alguien de izquierda la política imperialista y los crímenes contra la humanidad y los derechos humanos que se han cometido en el periodo soviético y en Rusia. Entonces, la política no es solo una lucha de valores, eso ya lo sabemos. Es evidentemente una lucha de intereses, sean intereses económicos, políticos o sociales, pero por consiguiente hay autorrelatos por todas las partes, eso está clarísimo. Ahora bien, en este caso, claro que un Zelensky no va a decir algo que pueda a su población sonar derrotista. Es que yo creo que tenemos que pensar que estamos no en la primera guerra que ha habido en el territorio europeo, por cierto, os lo recuerdo, porque hubo las guerras de Yugoslavia. Y en Yugoslavia, todos mis amigos bosnios, que eran los que recibían la mayor parte de la destrucción por parte de los chetniks, apoyados por Serbia, toda esta gente, y si hubiera intervenido antes la OTAN, nos hubiéramos ahorrado Srebrenica, todos ellos estaban a favor de la intervención occidental y lo que nos reprochan es no haberlo hecho antes. Haber dejado pasar tanto tiempo y después de tantos muertos, entonces ya por fin intervenir. Quisiera dejarlo aquí, pero yo creo que hay que... El espíritu crítico, el sentido crítico, hay que tenerlo para todo el mundo. Y no pensar que hay un pensamiento unilateral, que en el fondo es lo que están diciendo, o un pensamiento único, porque yo creo que no es el caso. Es una situación, la de Ucrania, en la que hay un agresor claro y un agredido claro. Y esto no lo cambiará nada. En la Segunda Guerra Mundial, los aliados hicieron toda una serie de cosas de las cuales después no fueron especialmente orgullosos. Y sin embargo, no había otra que apoyar a los aliados frente a los nazis. Y yo creo que esta es la situación en la que nos encontramos. Hay que apoyar a los ucranianos frente a Rusia. No porque los rusos son malos, no, sino porque el régimen de Putin está defendiendo precisamente lo que
Yo creo que no ya solo la gente de izquierda, sino que aquellos que apoyamos el proyecto europeo queremos defender que son determinados valores y que cuando criticamos la Unión Europea es porque no respeta esos valores, y que es la libertad de palabra, la libertad de asociación, el derecho a una vida digna, a poder tener la orientación sexual que quieras, etcétera, etcétera. Y eso lo tenemos que ayudar a defenderlo, y por eso tenemos que ayudar a los ucranianos. Yo creo que de esto de lo que hablas, Carmen, y vuelvo a Iñaki, creo que esto de lo que hablas lo identifico con una cosa que también vuelvo a Iñaki, él le llama honestidad crítica, ¿no? Para todo. Sí. Tenemos, a ver si nos da tiempo a las dos últimas rápidas. Ahí arriba, no. Sí. No. Por ahí, no. Sí, no sé quién tiene el micro. Ahí arriba. Buenas tardes, noches. Me parece que la conferencia está siendo excelente y enhorabuena por ella. Mi pregunta es, y un poco saliendo al paso del título de la conferencia, que es si hacia un nuevo orden, un cambio de planteamientos dentro de la geopolítica mundial y tal, si vamos hacia ahí o no. Está claro que desde la perspectiva de Ana, que China es un país autoritario, es la conclusión que se puede sacar, entre otras cosas, pero yo por lo menos he sacado esa conclusión, que no ha sido por Ana, sino que creo que ya lo sabía, que Rusia también con Putin, durante el mandato de Putin, los últimos 20 años, es también un país autoritario, y ahora está Occidente. Si hacemos una radiografía de Occidente, tenemos que en Estados Unidos está el trumpismo. En Europa hay movimientos de la extrema derecha claros, y que están cada vez copando más cuotas de poder. Es decir, la pregunta sería, en Occidente, sin meterme ya en Rusia o en China, pero bueno, en Occidente, ¿puede llegar ante una situación de crisis que se está dando, y de valores y económicos, etcétera, etcétera, y de influencia en el mundo, si se puede llegar a situaciones de poderes poderes autoritarios? Es decir, que de alguna forma nos equiparen a situaciones como la de Rusia o como la de China, sin ser, con otro formato quizás, pero a situaciones autoritarias. ¿Es posible derivar a esa situación? Y de involución, ¿no? Al final, sí, de las libertades, sí, que estamos teniendo. Miquel, te toca. Bueno, está claro que el fenómeno Trump ha sido una alarma, ¿no?, que se ha encendido en Occidente, porque el fenómeno Trump ha tenido sus consecuencias en Europa, con como decías, ¿no?, el ascenso de muchísimos partidos de extrema derecha en todo el continente. A pesar de que hay una crisis, ¿no?, y hay una polarización, y hay no solo en Estados Unidos, también en Europa, en muchos países europeos, el sistema de las democracias liberales, en este caso Estados Unidos, ¿no?, en particular, ha demostrado que el sistema de balance de poder evita un régimen, como decías, o el surgimiento de un gobierno autoritario, por muy autoritario que sea Trump, el presidente, durante 4 años ha sido presidente de Estados Unidos, ¿no? Él sigue defendiendo que ganó las elecciones y que el gobierno de Joe Biden es ilegítimo. Gran parte de sus votantes, de los votantes republicanos, sigue pensando hoy por hoy que Biden es un presidente ilegítimo. Es verdad que hay una crispación, hay una división, hay un conflicto abierto ahora mismo en la sociedad de Estados Unidos. Lo vamos a volver a ver, lo vamos a ver ahora en noviembre en las elecciones, lo vamos a ver en las elecciones presidenciales, a las que, vamos, me apostaría que el trumpismo va a representar al Partido Republicano. El Partido Republicano se hunde sin Trump ahora mismo, y esto lo vamos a seguir viendo. Ahora, de ahí a llegar a un régimen autoritario en Estados Unidos o en un país europeo, yo creo que, por suerte, de momento esa posibilidad está lejos. Pero es verdad
que Trump fue una alarma que debemos tomarnos muy en serio en todo Occidente. Pero sobre todo porque te plantean cuestiones en la agenda que tú antes no tenías o te hacen correr el espectro de tu agenda, es decir, te lo derechizan. Es que eso lo estamos viendo en muchos sitios. Es decir, temas que ya estaban superados vuelven. Lo estamos viendo con el aborto en Estados Unidos. El aborto ahora en Estados Unidos, exacto. Es que han atrasado el reloj 70 años. Entonces, estamos viendo cómo pues tenemos un sistema que afortunadamente sostiene ciertos mimbres, ¿no? Ciertas garantías, pero al mismo tiempo se van haciendo muescas, poco a poco. Al final es como la gota malaya y al final tienes pues, a la gente muy cansada y sobre todo lo que decía antes de las grandes corporaciones que mandan tanto, estamos muy distraídos, estamos muy despistados. Entonces la gente está más que nada pues mecida, adormecida y en muchas ocasiones no es consciente de ese proceso de deterioro. Sí, ahora que has dicho las corporaciones, es verdad que a mí hay personas que me dan más miedo que Trump. Es, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Lo dejo. Lamento decirles que se nos está agotando el tiempo. La última pregunta y nos vamos. La última y nos vamos, como se suele decir, en los bares. Por ahí. Justo quería hacer una pregunta sobre las corporaciones. Antes, como habéis dicho, las transnacionales mandan más que muchos gobiernos y tengo la sensación de que en China tienen cierta capacidad de controlar sus élites económicas. Putin o el gobierno ruso me da que tiene algo también, no sé, ahí también hay una pregunta. Y la sensación es que tanto la Comisión Europea como el gobierno de Estados Unidos no sé si las tiene. Entonces yo os pregunto si vamos a hablar cuatro potencias, tienen la capacidad de condicionar sus élites económicas para, digamos, sacar adelante su agenda política. O sea, si el poder político puede condicionar a sus élites económicas para sacar adelante su agenda. ¿Quién condiciona a quién? No, si tienen la capacidad. Si tienen la capacidad. Si las empresas pueden condicionar al poder político. Al revés. O sea, todos sabemos, Apple, Facebook, Meta, tienen una influencia. En el caso de China, no sé si la influencia que tiene Huawei o Xiaomi se puede comparar. En el caso ruso, iba a decir Lukoil y Gazprom creo que son públicas. Entonces, hay unos oligarcas. Entonces, ¿puede el poder político dominar a este poder económico de cara a sacar adelante su agenda política en el nuevo tablero geopolítico? ¿Y cómo puede influenciar este tablero geopolítico? Ok, o sea, son dos cosas. Una cosa son si puede el poder con las élites y otra cosa si puede el poder con las compañías, ¿no? Bueno, las compañías al final son dirigidas por élites. O sea, ¿puede el poder político en Estados Unidos controlar BlackRock? Ya. ¿Y eso cómo influencia la política que pueda tener Estados Unidos de cara a la nueva globalización o el contexto en el que abrimos aquí un melón para terminar que... No me parece un melón. Pero me parece muy pertinente. Aquí se está hablando de valores europeos, además, valores americanos frente a valores autoritarios y no nos centramos en que si hablamos de democracia hay un poder político que igual no puede controlar a poderes económicos. Pero ahí tienes un ejemplo muy claro. El fenómeno Trump, el Brexit... se les ha ido de las manos a las élites políticas en esos países. Es decir, cada vez hay menos capacidad de controlar a Mark Zuckerberg, por ejemplo, ¿no? Que fue una de las razones, no digo que por una agenda política, pero fue uno de los motivos por los que Trump ganó las elecciones de 2016. Eso se le está yendo de las manos, o se le ha ido de las manos, ya lo hemos visto, a los gobiernos, ¿no? No sé si te refieres a eso. El poder de las grandes tecnológicas, que creo que cada vez en este nuevo orden mundial que se está perfilando van a pintar muchísimo. Sí. No hay duda. Aún y así yo creo que el papel del Estado como actor último, digamos, de toma de decisión está aquí para quedarse un buen rato. Quiero decir que las grandes multinacionales seguro que tienen en el mundo occidental, tienen un peso importantísimo en esta toma de decisión, pero el Estado es finalmente... O sea, el Estado es el en este momento el actor sine qua non para la toma de decisión final y la aplicación de políticas, de determinadas políticas. En el caso de Rusia, no sé, China, esto lo dirá Ana, pero creo, sospecho que es bastante parecido, no hay libertad empresarial en ese sentido.
Yo no sé si es muy científico, pero yo definiría la economía rusa, el capitalismo que hay en Rusia, de capitalismo de Estado, que es un término que se utilizaba en alguna, que el Partido Comunista Español había utilizado en su época con la economía franquista. Es una economía totalmente tutelada por el Estado. Totalmente en el sentido de que no puede, a ver, una pequeña empresa puede moverse hasta cierto punto libremente, pero Gazprom, Lukoil, todo esto no pueden tomar decisiones de envergadura de inversiones económicas sin el visto bueno del Kremlin, eso está claro. Ana, cerramos contigo. Pues rápidamente, en el caso de China pasa un poco lo mismo. El Estado al final define unas prioridades y las empresas se alinean. Una de las grandes genialidades del Partido Comunista Chino fue meterse a las élites dentro, es decir, para que hubiera una sintonía de intereses. Y en el caso de las empresas, bueno, cuando se han salido un poco del tiesto, pensad en por qué desapareció Jack Ma, el CEO de Alibaba, durante un tiempo, después volvió al redil. Es decir, que ha habido muchos movimientos extraños a veces cuando ha habido disonancias entre Pekín y algunas compañías que querían seguir otra vía. Eso no quiere decir que las empresas chinas no tengan creatividad, que muchas hayan salido a cotizar en bolsas en el extranjero, es decir, que hay mucho margen y de hecho Huawei, que es gigantesca y tiene muchísimo músculo, como bien sabrás, tiene sus propios agentes en el sentido de trabajadores que hacen lobby, igual que lo hace Google, igual que lo hace Meta, en Bruselas tienen sus propios lobistas, velan por los intereses de China, eso es perfectamente legal. Luego, cuando hay cosas, lugares de sombra, también lo hay para las empresas americanas, es decir, pero es cierto que hay siempre una consonancia de los intereses del Estado y de China y de las empresas. Lo que pasa es que empieza a haber excepciones, porque si pensáis en TikTok, es de ByteDance, que es una compañía china. Por eso digo que hay momentos en los que uno puede mirar de quién es la propiedad y le casa muy bien con el relato, ah, pues estos son chinos, estos son rusos, por tanto siguen esta política, o estos son los americanos. Y luego de repente hay una compañía que de repente la piensa alguien en un lugar, pero a pesar de que en ese lugar haya censura, no necesariamente es un contenido censurado, porque también puede haber creatividad y se extiende por todo el mundo y arrasa, como está ocurriendo con TikTok. Entonces, eso es muy interesante de cara a los datos que obtienen esas compañías y a dónde van esos datos. Porque a veces pues, son datos que se quedan en Estados Unidos, datos que se van a China, la política de protección de esos datos es diferente según el lugar. Entonces, bueno, sería otro tema muy amplio, pero que es interesante pensar sobre ello. Bueno, yo no sé si les hemos aclarado ideas, algún concepto, como pretendíamos al comienzo, o les hemos enredado todavía más la cabeza. Sí. En cualquier caso, espero que esto les anime a seguir interesados, a seguir con interés el trabajo que hacemos, que hacen muchos de nuestros compañeros periodistas a pie de calle. Sí. Y escribid cartas al director pidiendo más corresponsalías. Por favor, que nosotros estamos empujando por ello, pero también necesitamos que ustedes lo demanden, claro que sí. Les diré, personalmente para mí ha sido un placer porque soy un berciano que ama a Euskadi, pero que tenía el pecado mortal de no conocer Vitoria. Ya lo conozco y de verdad que les felicito por esta ciudad fantástica. Disfruten, gracias.